La irregularidad del Borussia Dortmund en la Bundesliga lo ha llevado a perder títulos ante su rival de siempre, el Bayern Múnich. Un ejemplo de ello fue lo de este fin de semana, que perdió 3-2 en su visita al Hertha Berlín. Además de no ganar títulos, la irregularidad ha causado malestar en sus estrellas que buscan salir a equipos más competitivos. Ahí están los casos de Lewandowski en su momento, el caso de Dembélé y el más reciente Jadon Sancho. El caso de Haaland por supuesto está por explotar. Así salía Haaland bronqueado, fastidiado por la última derrota ante el Berlín y por supuesto por no haber marcado. Su último partido del año y lo terminaba de esta manera, dura derrota y quedando a 9 puntos del Bayern. Una distancia prácticamente insalvable dado por liquidada la Bundesliga y eso que van a la mitad de temporada. Por esta razón, la irregularidad del equipo es que se da por hecho la salida de Haaland del Borussia Dortmund. El jugador está cansado y la subasta realizada por Rayola ha comenzado. Los grandes equipos de Europa van en busca del noruego. Nos vamos hasta España, donde el Barcelona de Xavi lograba una gran victoria ante el Elche este fin de semana. Uno de los mejores partidos de la nueva era Xavi, por lo que el estratega ha sacado pecho. Además, el estratega al parecer ha dado con el problema del equipo y según Xavi es el modelo de juego. Reiteró en varias ocasiones que no entiende cómo en 6 años que él no ha estado en el equipo, los anteriores técnicos han perdido el modelo de juego del FC Barcelona. Xavi lo tenía claro. Este es el camino, al final, para seguir creciendo. Su camino es muy bueno. Hoy contento porque creo que los jugadores han entendido muy bien la superioridad. E incluso a veces más que muy bueno. Han habido acciones brillantes y creo que hoy hemos hecho un partido bastante brillante. Pero lo anterior hasta que llegó él. Hay que volver al modelo. Era muy malo. Hay que volver al modelo de juego, que lo habíamos perdido. Y me sorprende muchísimo, cuesta entender esas cosas. S'hagi perdut el model en tota posició. Insiste en su sorpresa. Hi ha situacions que no estan treballades i costa perquè hi ha jugadors que no ho han treballat. És el que més em sorprèn. A què creus tu que se debe esta pérdida de camino? No lo sé, yo no he estado aquí 6 años. Y... Lo ve como el problema que genera dudas en su Barça. Está pasando y por eso nos está costando más de lo normal. Toda la crítica a lo anterior. Hay que volver al modelo de juego, que lo habíamos perdido. Se convierte en bueno para hablar de un jugador como Gavi. Que rebosa personalidad y que siga así, que no frene, porque al final no tiene techo. Es espectacular, sí, es el futuro del club. Y terminamos en Francia con otro palo de Leonardo a Leo Messi. El director deportivo parisino respecto a la renovación de Mbappé aseguró que hay retrasos en su firma y que no tienen fecha de renovación, pero asimismo aseguró que es normal que suceda esto porque se trata del fin de contrato del mejor jugador del mundo, referenciándose a Kylian Mbappé. Con estas declaraciones, Leonardo ha querido mandar una indirecta a Messi, coronando a Mbappé como el mejor del mundo y dejando a un lado a Messi, que está justamente en su equipo. Respecto a los parisinos, este fin de semana pasaron de ronda en la Copa de Francia ante el Feyenoord. Ya se sortearon los cruces para la siguiente llave y les tocó con el modesto Vannes, equipo de la cuarta división de Francia. Por cierto, los jugadores de este equipo lo celebraron a lo grande el cruce con el PSG.